En medio del confinamiento se siguen presentando diferentes hurtos. Uno de ellos se presentó en horas de la madrugada, donde los delincuentes ingresaron a una vivienda e hirieron a su víctima. En la madrugada de hoy, hacia las 2:27, reportaron un caso en el barrio Los Jarales. Esto queda en la Circunvalar, donde unos sujetos ingresaron a una vivienda. El propietario se encontraba durmiendo. Estos sujetos pues lo entraron fue a hurtar. El dueño pues se despertó y ellos emprendieron a agredirlo. Le propinaron algunas heridas con arma blanca y siempre le hurtaron algunas pertenencias. Dicen que al parecer el hijo del señor, viendo que estaban atacando al papá, les tiró un televisor encima y ellos salieron corriendo. Esa persona continúa bajo observación médica en el hospital regional. Las heridas que le propinaron al parecer no eran de gravedad, pues algunas heridas en la frente, otras en la espalda, pero según me indican los compañeros que no eran de gravedad. Y el señor fue transportado hacia el hospital. En los últimos días ya son varios los casos de hurto donde las víctimas son lesionadas por los delincuentes.